Hola, hola, buenos días. Por aquí les habla Vivi y hoy les traigo una super rutina GAP. Vamos a estar trabajando glúteos, abdomen y piernas. Vamos a estar necesitando algo de resistencia. En mi caso, un par de pesas rusas o unas mancuernas, al igual que una banda elástica. Y pues nada, para esta rutina vamos a estar trabajando 40 segundos y descansamos 10 segundos entre ejercicios. Pero antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño calentamiento. Nos colocamos la liga a media pierna. Recuerden, muy importante mantener el abdomen apretado y escuchar las indicaciones. ¿Estamos listos? Vamos y comenzamos. Eso es, suave, de lado a lado. Vamos a abrir y vamos a sentir esa presión en las caderas, en los glúteos, rodillas semiflexionadas. Eso es, vamos. Uno, dos, mantén la presión en las piernas, no cierres por completo. Eso es, inhala y exhala. Ahora, dame un poquito más de velocidad. Eso es. Uno, dos. Uno, dos. Aprieta el abdomen. Respira. Excelente trabajo. Ahora vamos doble de lado a lado. Uno, dos. Mantén la presión. Eso es, no cierre las piernas por completo. Simplemente abre, cierra. Eso es, vamos. Respira, respira. Contrae ese abdomen. Todo está apretado. ¿Cómo se sienten ya esos glúteos? Empuja para afuera con los talones. 5, 4, 3, 2 y 1. Eso es, muy bien. Con la pierna derecha vamos a hacer delante hasta el lado. Eso es, sube al lado. Aquí vas a sentir como las dos piernas están trabajando. Sube lo más que puedas. Respira, respira. Tú sí puedes. Sube esa pierna lo más que puedas. Las dos piernas están trabajando, baby. ¿Cómo se siente? Eso es. 3, 2 y 1. Nos quedamos con la misma pierna. Vamos a estirar detrás. Eso es. Pierna súper estirada. Respira. Abdomen apretado. ¿Cómo se siente esa pierna de abajo? Excelente trabajo, vamos, sigue. 10, 9, estira. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. De lado a lado. Este es solo el calentamiento, baby. No te rinda, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Nos quedamos. Pierna izquierda al lado. Respira. Trata de subir por delante. Un semicírculo. Sube más, levanta. Siente como todo ese glúteo trabaja. Pierna de abajo semiflexionada. Levanta. Dame 5 más, vamos. 5, 4, 3, 2 y 1. Nos quedamos. Pierna detrás, abdomen súper apretado. Ahí. Eso es. No toques el piso. Torso para adelante. Vamos. Respira, respira. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Descansamos. ¿Cómo se sienten esos glúteos? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es abrir un poco más las piernas y vamos a tocar la pierna de adelante. Siente cómo trabaja ese abdomen. Vamos. Toca el talón. Torso para adelante. Aprieta. Aprieta ese abdomen. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, al lado. Ahora vamos a tratar de tocar pequeñito. Trabaja esos gorditos laterales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Otra pierna, ¿estamos listos? Vamos, que ya estamos terminando. Vamos, toca. Contra ese abdomen. Flexiona las rodillas. Bota aire. Cuando haces el movimiento de contraer, botamos aire. 10, 9, tú sigues. Vamos, 2 y 1. Lateral. Baby, eso es. Trata de tocar talón. Respira, respira. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Excelente trabajo. Eso es muy bien. Vamos a quitarnos la banda elástica. Ese ha sido nuestro calentamiento. Allá vamos para las pesas rusas. También pueden utilizar un par de mancuernas. Muy bien, comenzamos con sentadillas normales. Los pies paralelos, un poquito cerrados. Recuerden, glúteos para atrás. Bajamos a tocar el piso. Y subimos y luego salto. Ustedes me siguen. ¿Estamos listos? Vamos y comenzamos. Allá vamos. Suave. Ahora vamos a empujar para arriba con los talones. Todo tiene que estar súper apretado. Abdomen apretado. Piernas apretadas. Eso es, concéntrate, vamos. Eso es, 20 segundos. Trabaja esas piernas. Descansamos. Allá vamos en la misma posición a saltar. Allá vamos. Aquí saltamos alto. No puedes saltar aquí sentadillas rápidas. Vamos. Baja lo más que puedas. Tú sigues, 20 segundos más. Respira. Diez segundos. Allá vamos. Peso muerto. Abdomen súper apretado. Respira. Eso es. Con las mancuernas o las pesas, bien cerquita de las piernas, glúteos para arriba para el techo, sube y aprieta, vamos. Respira. Baja, baja, estira. 20 segundos más. Siente cómo todo se estira. Eso es, nos quedamos con las pesas en las manos. Aquí vamos a hacer patada detrás. ¿Listos? Torso inclinado hacia adelante, vamos. Contrae de verdad. Ahora no quiero que estés aquí encorvado. Saca el pecho. Sin arquear la espalda. Empuja. Aprieta esos glúteos. Aprieta la espalda baja. Dame 10 segundos más. Eso es, descansamos. Allá vamos. Sentadilla sumo. Respira. Abdomen súper apretado. Bajamos, hacemos una pausa, empuja para arriba con los talones. Eso es. Torso ligeramente
inclinado hacia adelante. Haz una pausa. Eso es, baja, aguanta, empuja con esos talones. 15 segundos. Eso es, descansamos, nos quedamos en la misma posición. Ahora vamos a hacer detrás, delante, detrás, sube y empujo, vamos. Empuja, detrás, delante, detrás, empuja. Aprieta esos glúteos, puro glúteo, babies. Quédate abajo. 10 segundos. Ya casi estamos terminando, vamos. La primera ronda. Eso es, desplante, pequeñito detrás. Ahora lo que vamos a hacer es bajar y torcer un poquito el torso. Eso es, torso ligeramente inclinado hacia adelante. Vamos. Bien cortico. Ahí, tuerce un poquito. Respira. Allá vamos a otro lado. ¿Listos? Pequeñito. Eso es, bajamos. Torcemos un poquito diagonal. Empuja con la pierna de adelante. Apriete el abdomen. Tú sigues. Último ejercicio. Vamos a hacer elevaciones de talones. Eso es, sube a puntica de pies, bajamos, movimientos consecutivos. Este va a ser nuestro descanso, oh baby, este es el descanso, así que sube, lo puedes hacer o puedes descansar. Eleva, eleva esos talones. Respira. 10 segundos. Allá vamos. ¿Quién dice segunda ronda? Eso es, sentadillas, vamos, glúteos para atrás. Trata de tocar el piso. Eso es, empuja. Aprieta el abdomen, baja más. Trata de tocar el piso. Eso es. Allá vamos para los saltos. Vamos, salta alto, de verdad trabaja esas piernas, tú sigues,
Esas piernas están bombeando. 20 segundos más. Tú sigues. Ya casi. Descansamos. Allá vamos por ese peso muerto. Respira. Eso es, piernas, rodillas semiflexionadas. Vamos. Eso es, siente cómo se estiran las piernas, los glúteos, los femorales, todo. Diez segundos. Allá vamos. Sentadilla sumo. Abro las piernas. Dedos diagonal laterales. Allá vamos. Aguanta un segundo. Empuja, vamos. No descanses arriba. Siente de verdad cómo trabajan esas piernas. El descanso es abajo. ¿Quién me descansa abajo, baby? El que descanse abajo se fue para la playa con Bibi. El que descanse arriba se quedó. 15 segundos más, vamos. Tú sigues. Ya casi. Eso es, nos quedamos en la misma posición. Respira. Allá vamos. Detrás, delante, empuja, vamos. 1, 2, 3, empuja. Concéntrate, empuja y aprieta duro esos glúteos. Respira, respira. Bien pequeñito, allá vamos. Torcemos, estiro, siempre con la pierna adelante. Suave, movimiento controlado. Haz pausa abajo. Eso duele, eso arde, vamos. Diez segundos, tú sigues. Otra pierna, baby. Otra pierna. Bien cortica. Torcemos un poquito. Sin sobrepasar el pie, es para atrás. Ahí. Piensa en esa rodilla de atrás, en tocar el piso abajo. Eso es, tuerce un poquito. Vas a sentir más esas entrepiernas y esos glúteos. Yo estoy sudando la gota gorda. Decían ustedes que era fácil. Vamos. Allá vamos para el descanso. Este es el descanso de nosotros en el día de hoy. Eso es, no podemos perder el tiempo. Si no quieres hacer este ejercicio y deseas descansar, lo haces, no pasa nada. Eso es, elevo, elevo. Hombros para abajo, vamos.
eleva. Hemos terminado nuestra segunda ronda. Allá vamos para abdomen. Nos colocamos la liga aquí. Y lo que vamos a hacer es estiro, encojo. Vamos. Suave. Mientras más controlado el movimiento, más vas a sentir ese trabajo. Bota aire. Contrae. Baby. Excelente trabajo. Empuja, contrae. Eso es, nos quedamos. Vamos a bajar los pies. Lo puedes hacer con los pies abajo o con los pies arriba. Torcemos. Eso es, movimiento súper pequeño. No es a tocar el piso, es simplemente de lado a lado, bota aire, para abajo un poquito, siente cómo trabajan esos oblicuos. Vamos, ala, ala. Aquí está trabajando todo, también está trabajando esa espalda, ¿cómo se siente? Ya casi 5 segundos. Eso es, nos colocamos la banda elástica ahí mismo en las piernas, en los pies. Eso es plancha normal. Ahora vamos a entrar. Sube la rodilla lo más que puedas, contrae el abdomen. Siente cómo trabajan los oblicuos, la parte baja del abdomen, todo, vamos. Sube más esa rodilla. Excelente trabajo. Descansamos. Allá vamos a la plancha en los codos. Estiramos las piernas. Abro, abro. Cierro, cierro. Movimiento suave. Abre lo más que puedas. Vamos, vamos. 15 segundos más. Dame 15 segundos. Baja esas caderas. No te quedes aquí arriba. Me estás echando trampa, baja. Eso es. Sin la banda elástica, vamos a hacer mountain climbers. Eso es, escalar la montaña, maybe. Allá vamos, lo más rápido que puedas. Respira. Sube, sube. Respira, tú sí puedes. Ya casi. Dame 5 segundos más. Segunda ronda y terminamos. Tú sí puedes. Respira. Cada cual a su tiempo. Allá vamos. Estiro, recojo. Ahora vamos, cuando recogemos, vamos a contraer. Siente de verdad ese trabajo. Bota aire. Sube.
Vamos, vamos. Ah, ahora vamos a hacer la torsión, pero con las manos, para que sientan más ese trabajo. Eso es, vamos a hacer presión para afuera con las piernas. Ahí, torso para atrás. Siente de verdad ese trabajo abdominal, vamos. De lado a lado, torso más para atrás. Ahí. Vamos, baby, que ya estamos terminando. No te me rindas. Estás haciendo un excelente trabajo en el día de hoy. Haz presión con esas ligas, vamos. Respira. Allá vamos para las planchas. Sube. Vamos, entramos. Recuerda bajar los glúteos. Dame 30 segundos más. Contrae. Ahí es donde vas a marcar ese abdomen. Vamos, baby. Tú sí puedes, más rápido. Uno, dos. Allá vamos, plancha normal. Recuerda bajar esos glúteos. Abro, abro, cierro, cierro. Dos ejercicios más y terminamos. Dame 30 segundos. Abre, abre. Más rápido. Uno, dos, uno. Dos, bájame esos glúteos. Uno, dos. Dame 10 segundos más. Abre. Excelente trabajo. Último ejercicio. Allá vamos. Escala esa montaña lo más rápido que tú puedas. Vamos a hacer presión para abajo a ese piso. Baja los glúteos. Tú sigues. Tú sigues. Dame 20 segundos más. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Vamos. Trabajo, hemos terminado. Eso es, muy bien. Vamos a subir suave, cada cual a su tiempo. Vamos a abrir las piernas a la altura de las caderas. Vamos a respirar profundo. Botamos aire, relaja el torso. Eso es, respiro. Toma mucho aire, relajo el torso, la cabeza. Eso es, última vez. Nos quedamos con los brazos arriba, un paso detrás. Ahora vamos a bajar. Alargamos, trata de tocar el piso. Si no puedes tocar el piso, la pierna. Siente cómo se alarga los femorales, los glúteos. Flexionamos la pierna de atrás. Alargamos aún más. Eso es, muy bien. Subimos. Otra pierna detrás, torso baja, alarga, vamos a sentir cómo se alargan los glúteos, estira la espalda, vamos detrás, relaja la espalda baja, siente cómo se estira los glúteos, eso es, muy bien, vamos centro,
subimos, alargo los brazos, bajamos, vamos a relajar el torso lo más que se pueda, relaja la espalda baja, eso es, subimos, bota aire una vez más, bajamos, relaja el torso, una bolita, subimos, vamos a estirar los cuádriceps, rodillas juntas y alarga lo más que puedas, eso es, abdomen apretado, hombros para abajo. Otro lado, suave, rodillas juntas, alargo. Eso es, muy bien, bajamos porque hemos terminado. Y pues nada, mis amores, esta ha sido nuestra rutina del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recordándole a las personas que se quieran unir a la comunidad de Vivi, aquí debajo les voy a estar dejando la información de la nueva aplicación de Fitness by Vivi. Los espero allí. Muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao.